el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Seguramente alguna vez has pasado por un momento difícil, duro, donde piensas que la vida ha perdido su sentido o que quizá nunca lo tuvo por algún tipo de revés. Un momento en el que incluso estás decidido a rendirte. Seguramente esto te ha hecho pensar en que el sufrimiento es lo peor que puede pasarle a una persona. Sin embargo, hubo un filósofo que abordó con seriedad esta cuestión. Friedrich Nietzsche creía que todos los tipos de sufrimiento y fracaso deberían ser bienvenidos por todo aquel buscador de la felicidad y vistos como desafíos que deben ser superados, tal cual como hace un alpinista cuando sube una montaña. Consideraba los infortunios como una ventaja. Él escribió: a todos aquellos que realmente me importan, les deseo sufrimiento, desolación, enfermedad, maltratos, humillaciones, un profundo desprecio por sí mismos, el tormento de la autodesconfianza y la desgracia del derrotado. Nietzsche decía que no hay un camino directo a la cima de una montaña, sino que el camino a la grandeza siempre sería a través de todo tipo de sufrimiento. Decía que sin dolor, que sin enfrentar el dolor, nadie consigue nada. Para obtener las cosas que valen la pena, hay que sufrir. La esencia de su pensamiento es práctica. La dificultad es normal. No deberíamos sentir pánico ni rendirnos cuando aparece. Nuestro dolor proviene de la distancia entre aquello que somos ahora y lo que idealmente podríamos ser. A veces, los que no dominan perfectamente la receta de la felicidad acaban simplemente sufriendo. A pesar de todo, Nietzsche no creía que el sufrimiento era suficiente. Si el único requisito para sentirse realizado fuesen las dificultades, todos seríamos felices. El secreto está en saber responder bien ante el dolor, o tal vez usarlo para crear cosas bellas. La felicidad no se consigue escapando de nuestros problemas, sino trabajándolos para ponerlos a nuestro favor. Todas las vidas tienen un grado de fracaso. Lo que hace a algunas vidas más satisfactorias es la manera como enfrentan el fracaso. Nietzsche aprendió a partir del ser humano y su relación con la naturaleza una lección importante. Decía que debemos ser como los jardineros. Los jardineros se enfrentan con las plantas que tienen raíces feas para arreglarlas y hacerlas brotar en algo bello. Para Nietzsche, esa es una metáfora de cómo debemos actuar en la vida, tomar las situaciones que nos parecen horribles y hacer surgir algo bello de ellas. Hay algo muy satisfactorio en la comparación botánica que hizo Nietzsche. Incluso nuestros sentimientos más negativos y espantosos pueden producir provechosos frutos si son cultivados adecuadamente, y eso depende exclusivamente a partir de nosotros. Nietzsche fue a Nápoles y decía que para lograr la felicidad en la vida es preciso vivir peligrosamente, sugiriendo construir casas en las laderas del monte Vesubio, lo cual sería algo arriesgado, pero daría una vista maravillosa del mar. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que realmente vale la pena si no hay un riesgo interpuesto en nuestros intereses? Nietzsche decía que el fracaso es un tabú en la cultura, tratado como si solo le sucediera a las personas infelices, y del que nadie habla al respecto. Y por otro lado, está el éxito. Una de las metáforas acerca de cómo debemos actuar en la vida es que a partir de pensamientos horribles se puede hacer brotar algo bonito de ellos. La envidia, por ejemplo, puede generar rencor, pero si se es bien manejada, puede animarnos a competir con un rival,
y producir algo maravilloso. La ansiedad puede producirnos pánico, pero también puede llevarnos a un análisis de lo que está errado, produciendo así la paz mental. Era por eso que Nietzsche deseaba el infortunio a sus amigos, convencido de que las dificultades eran un mal necesario y que si son cultivadas con aptitud necesaria, podían llevar a la creación de cosas bellas. Esa era la síntesis de su pensamiento sobre el sufrimiento. Vivir es algo arriesgado. Quien no arriesga, no gana. El sufrimiento es el camino a la grandeza.